ciudad que advierte su presencia. Hoy en día se pueden escuchar testimonios de personas que cuentan que han visto las luces acercarse a ellos o alejarse. A las tlahuelpuchis les gusta chupar la sangre de los niños, 3 o 4 veces al mes, porque considera que a esta edad la sangre es mucho más nutritiva y sabrosa. Su hora preferida comprende el lapso entre la medianoche y las 4 de la mañana. Es sumamente raro que chupen a niños y a las personas durante el día. Solamente lo hacen cuando la necesidad de sangre es extrema. Cuando en una familia nace una tlahuelpucha, es motivo de mucha tristeza y de una gran vergüenza para todos los miembros, e incluso la mujer puede ser segregada de la comunidad. Es por ello que la familia trata de mantener el secreto lo más que puede, ocultándolo tenazmente. La tlahuelpuchi no ataca a sus familiares, solo si el secreto es revelado por alguno de los miembros a los aterrados integrantes del pueblo o ciudad chica. Entonces la mujer maldita le chupa la sangre con frenesí al traidor. A fin de convertirse en animal o ave, las tlahuelpuchis se esconden de las personas o bien las hipnotizan, para que no las vean cuando entran supersticiamente en las casas. Para llevar a cabo la conversión, las mujeres que chupan preparan en el fogón de su hogar un buen fuego con madera de capulín, al que agregan raíces de agave, copal y hojas secas de zopatle, planta medicinal de la mujer que propicia el coito e induce al aborto. Cuando el fuego está en su apogeo, las mujeres caminan sobre tecuil por 3 veces de norte a sur y al este o al oeste, cuando se sientan sobre el hogar y miran hacia el norte, al tiempo que sus piernas y sus pies se van separando del cuerpo. A fin de ahuyentar a las insaciables tlahuelpuchis, se deben colocar debajo del petate o de la cuna de los niños una cajita conteniendo agujas, un cuchillo, alfileres, un trozo de metal brillante o unas tijeras abiertas, pues detestan el metal. Asimismo, se puede colocar en la cabecera una cruz elaborada con monedas o en su defecto un espejo. Cerca de la puerta se puede poner una cubeta de agua, lo cual también es un antídoto contra su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a las mujeres chupadoras es envolver dientes de ajo en una tortilla, misma que se coloca sobre el pecho del nene, o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cuna. Estos seres son territoriales y no conviven en grupos, sino que prefieren trabajar solos, puesto que son agresivos. Únicamente, repetimos, cuando existe un peligro, se extienden la mano. Las tlahuelpuchis se alimentan de sangre humana, en especial la sangre de los niños pequeños, quienes son sus víctimas favoritas y a quienes acechan en forma de animal, o si la situación lo exige, en forma de neblina que se filtra por puertas y ventanas. Antiguamente, y cuando se descubrió a una tlahuelpuchi en una comunidad, se la sometía a juicio popular y se ejecutaba. La leyenda urbana dice que la última ejecución ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973, hace tan poco tiempo que el miedo aún no desaparece. De esto se puede revisar el libro Violencia, Actores y Enemigos del Estado, de los coordinadores Osvaldo Romero Melgarejo, Ricardo Romano Garrido, Raúl Jiménez Guillén, Rodolfo Garmiño Muñoz. Es de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y fue editado en el 2013. Esto se puede checar en el artículo documentado Las brujas chupadoras de sangre en la región de Huamantla, Tlaxcala, una interpretación antropológica de Osvaldo Romero Melgarejo, donde vienen documentados muchas consejas de las personas de la época y de lo que sucedió ahí en Huamantla. Por último, comentaremos que platicaban los abuelos, frente al fogón, que las brujas no necesariamente eran feas. Algunas eran hermosas, que tenían mucho dinero y que a diario, después de que su familia o marido se dormían, sobrevolaban los cielos de la ciudad o de los pueblos para chupar la sangre a aquellos inocentes que se encontraban en el camino. Todos concebían a las brujas volando por los aires, no sin antes sacarse los ojos y esconderlos en el fogón que había en todas las cocinas para ponérselos de un gato negro. Una vez que sonaba la última campanada del templo a las 12 de la noche, cuando ya finalizaba el día, de acuerdo a la leyenda de las brujas de Lagos de don Jesús Martínez Ramírez, las maléficas señoras pronunciaban una fórmula mágica que era sin Dios y sin Santa María.
batiendo sus alas de petate, se elevaban en las negruras de la noche, mientras que las familias, luego de rezar, se encerraban en sus casas temiendo platicar de ellas y de la llorona. Se decía que las primeras brujas podían pasar por el ojo de una aguja y solo las detenía la virtud de unas tijeras abiertas en cruz, puestas en el umbral de una habitación donde dormía un niño a quienes las brujas le sacaban la sangre. Se decía también que se convertían en animales para espiar. Las brujas eran mujeres que renunciaban a Dios y pactaban con el mismísimo adversario, adquiriendo el poder de convertirse en aves que por las noches vuelan sobre las casas para escuchar las conversaciones. Decían los antiguos, a medianoche las brujas se desnudan, así mismo como las trajo Dios a este mundo. Una vez desnudas se sueltan el cabello que siempre los tienen largos y descuidados. Se paran frente a un espejo y gritan, sin Dios y sin Santa María, cayendo como muertas boca abajo. De la boca le sale un animal que se echa a volar y el cuerpo inerte queda tirado en el piso como una porquería. Se dice que las brujas pueden volar hasta las 5 de la mañana porque si las coge el amanecer se quedan muertas y ciegas de una sola vez. ¿Y cómo sabe la gente que hay una bruja en su techo? Porque siempre son lechuzas o pájaros raros o gatos que se posan en los tejados. Para agarrarlas, explicaban los antiguos, se pinta una cruz de mostaza en grano en el fondo de un calzoncillo y cuando pase volando sobre la casa se le grita, que el Santísimo te acompañe, y de un solo golpe cae la bruja al suelo. Allí se agarra, se le da tremenda paliza y se le suelta diciéndole que tiene que regresar por sal. ¿Y para qué le decían esto? Les preguntábamos a los ancianos y ellos contestaban, pues para saber quién era. Existen también diferentes tipos de escudos contra las brujas, como el agua bendita, las tijeras en forma de cruz. Sin embargo, existen otros métodos que más que un escudo son un arma. La mejor manera de cómo atrapar a una bruja es la llamada la oración de las 12 verdades del mundo. Según la tradición, cuando se observa en las alturas el vuelo de una bruja, la cual puede darse en la forma de guajolote, lechuza o águila, se debe elevar esta oración con un cordón entre las manos y cada vez que se pronuncie se va haciendo un nudo. Para que tengan eficacia contra los espantos, las 12 verdades deben decirse también al revés, pues el mundo de ultratumba es como un espejo de este, y entonces las cosas deben presentársele al revés para que se vean al derecho y los nudos se van deshaciendo, al terminar el rezo. La hechicera debe escapar al sentirse la fuerza de la oración, por lo tanto, dejará su forma de fuego o de animal y caerá a la tierra completamente paralizada y a merced de quien la atrapó en este rezo. Se dice también que hay que tener el cuidado de una equivocación o un temor, pues esta aventura tiene un riesgo. Si se equivoca al recitarla, la bruja recobrará sus fuerzas y bajará para tomar venganza de quien quiso someterla. Además, se creía que si tres personas que se llamaran Juan o José estaban juntas, podrían agarrar a las brujas, que por las noches pasaban sin ningún recato con su farol encendido. Se decían que eran muchas y muy bellas y que cuando las agarraban ofrecían mucho dinero a sus captores para que las dejaran libres antes de que sus padres o maridos se enteraran de lo que hacían por las noches.